Einstein con simetría esférica, vimos que es estacionaria, tiene un Keeling, que aparte es hypersurface orthogonal, y eso lo hace estático. Y tiene un problema aparente en R igual a 2m, pero descubrimos que ese problema es simplemente un problema del sistema de coordenadas adaptado a las simetrías de Schwarzschild, que está mal definido en R igual a 2m. Si uno va a coordenadas, si uno, bueno, cambiamos, fuimos a nuevas coordenadas en las cuales la métrica, esa métrica que estábamos viendo recién, se escribe como aquí abajo. Básicamente la parte transversal no la hemos tocado y la parte en el plano, digamos, en las coordenadas TR, es conformemente plana en las nuevas coordenadas T mayúscula y X mayúscula que definimos ayer. Y hay un factor conforme acá que está bien comportado. Y por supuesto, en todas partes donde vemos R, tenemos que pensar que es un R de X y T, que, bueno, se puede escribir, digamos, usando las relaciones que definen las coordenadas X grande y T grande. Lo importante es que el espacio-tiempo, digamos, la solución de Schwarzschild, ahora cobra, digamos, la interpretación geométrica de la solución se vuelve evidente. Cada punto en este diagrama que tenemos acá representa una esfera, un puntito acá, va a tener algún valor de coordenada R, eso representa una esfera de radio R, estamos olvidándonos de las direcciones transversales. Simplemente estamos concentrándonos en esta parte, en la métrica bidimensional, y lo que observamos es que como esa métrica es conformemente plana, los conos de luz en todas partes, en este diagrama, son a 45 grados. Bueno, queda más lindo si le hago ese... si los miramos en perspectiva, aunque no es correcto, porque estamos haciendo una proyección bidimensional, y descubrimos entonces que si nos encontramos en esta región, y somos un observador dentro de esta región, causalidad implica que no nos queda otra que evolucionar y caer a la singularidad. Las líneas rojas acá son, corresponden a las curvas R igual a cero, donde la curvatura se vuelve infinita, o los escalares de curvatura divergen. Si me encuentro en esta región, entonces solamente puedo caer a la singularidad, así que no puedo escapar hacia infinito, hacia la región de radios grandes, radios mayores que 2m. R igual a 2m corresponden a estas líneas verdes que están acá, son el horizonte, la frontera de esa región de no escape. También hablamos de la superficie T igual a constante, que tienen la topología de un wormhole, por ejemplo esta, la T igual a 0, T igual a cualquier cosa va a tener la misma geometría porque recuerden que la coordenada T es un parámetro de Keeling, entonces todas las superficies T igual a constante para cualquier valor de T son isométricas. Y, digamos, podemos ir de una a otra por el mapa, los difeomorfismos generados por el campo vectorial de Keeling que se ve de esta forma en la zona R mayor que 2m. En el interior del agujero negro, dA de T, o el campo de Keeling, se vuelve espacial. Ups. Y, de nuevo, es time-like en el otro universo que está conectado por el wormhole con uno, bueno, hay dos regiones asintóticamente planas. Si estoy en un punto como esto, como este que está acá, un punto sobre el horizonte, ese punto representa una esfera también, todos los puntos aquí representan una esfera. Imaginen ahora que ese punto irradia luz, digamos. Encendemos esa esfera, en Minkowski una esfera, digamos, va a producir, digamos, voy a hacer aquí un pequeño apartado. En Minkowski, si yo tengo una esfera en Minkowski, vamos a tener rayos de luz salientes y rayos de luz entrantes. Si pienso en la esfera, tengo la luz. Bueno, la esfera inicial, si radia luz, tenemos los rayos salientes que van a representar un frente de onda esférico donde la superficie del frente de onda crece a la velocidad de la luz. Los rayos de luz entrantes son representan un frente de onda esférico
que se contrae a la velocidad de la luz hacia el centro de la esfera. Aquí, por efecto de la curvatura, las cosas cambian. Si estoy en este punto, los rayos de luz salientes van a definir un frente de onda esférico cuya área no cambia. La luz se mueve a lo largo del horizonte y me voy de este punto, pero siempre me quedo en R igual a 2m. ¿Bien? Es la propiedad del horizonte. El horizonte es una, lo que se llama una marginally trapped surface. Quiere decir que la fuerza gravitacional es tal que impide la luz que sale radialmente de propagarse hacia el infinito. El frente de onda se mantiene a la misma, con la misma área, digamos. Sin embargo, si considero luz entrante, esa cae, se contrae y cae hacia la singularidad. Lo mismo pasa si me fijo en un punto de este otro lado, digamos, todo es la misma historia, digamos, básicamente, excepto que ahora es la luz, digamos, que antes era entrante, se transforma en luz saliente para la otra región asintóticamente plana, se mantiene en la misma área y la luz saliente, en el primer caso, se vuelve luz entrante que cae a la singularidad. Ahora, hay un punto muy particular que juega un papel muy importante en la demostración de ciertos teoremas, obviamente no vamos a tener tiempo de demostrar esas cosas, este punto que está acá, y se llama el bifurcating surface. Digamos, el horizonte de esta maximally extended geometry, de esta solución de Schwarzschild, que es vacío en todas partes, tiene este punto donde las superficies R igual a 2m se cruzan. También ese punto es un punto donde el campo de Keeling, fíjense en las flechitas aquí del campo de Keeling, la orientación de las flechitas es tal que sí o sí, para que el campo de Keeling esté bien comportado, el campo de Keeling tiene que anularse en ese punto. Ese punto se llama la bifurcating sphere. En ese punto el campo de Keeling se anula, pero es un punto que geométricamente tiene una es muy particular, porque si miramos la luz saliente, es una esfera de nuevo, estamos hablando de una esfera, es una esfera de radio 2m, la luz saliente está atrapada por el campo gravitacional, o sea, el frente de onda que emana de ese punto hacia afuera se mantiene con la misma área debido a la interacción gravitacional, pero también la luz entrante se mantiene con la misma área. ¿Bien? Aquí las fuerzas gravitacionales son tales que van a detener la expansión no solo de una de las dos direcciones de la propagación de la luz de esa esfera, sino de las dos. Aquí estamos en una situación bien, bien alejada de la situación minkowskiana, donde uno de los frentes de onda se expande, el otro se contrae. En el horizonte, el que se expandía se deja de expander, pero el otro sigue contrayendo. En la bifurcating surface, los dos frentes de onda se mantienen con la misma superficie. Y es, bueno, ese punto es muy interesante y permite demostrar ciertos teoremas, en particular, Wald, hay varios teoremas de Wald que tienen que ver con la demostración de la primera ley de Black Hole Thermodynamics, que utilizan la existencia de ese punto. En fin, es un comentario que quería hacer. Seguimos adelante. Vimos que todo eso, toda esa estructura, desaparece en un agujero negro de origen astrofísico, un agujero negro que se forma por el colapso gravitacional. Fíjense primero en la primera parte de este diagrama, digamos, tenemos una estrella que colapsa para formar un agujero negro, una estrella esféricamente simétrica. La geometría dentro de la materia, bueno, va a corresponder a las soluciones de las ecuaciones de Einstein con materia, que no hemos estudiado, pero afuera de la materia va a tener que corresponder a las soluciones, a una solución de Schwarzschild con alguna masa. Por lo tanto, aquí, una vez que la estrella colapsa, tenemos un espacio-tiempo que es isomorfo a lo que vimos recién en el caso de vacío. Tenemos el horizonte, que es verde acá, R igual a 2m, donde la masa, m es la masa de esta estrella que colapsó. Imagínense ahora, bueno, lo importante es que todo lo que había a la izquierda desaparece porque, digamos, el universo paralelo, el wormhole y la bifurcating surface no están más y solamente tenemos un horizonte, este horizonte que corresponde al Schwarzschild Horizon en este pedacito aquí entre medio. ¿Por qué solamente aquí entre medio? Porque estoy pensando que aparte más tarde va a caer una spherical shell de materia. Nada más que para dar una intuición, con este poco tiempo que tenemos, una intuición física que es absolutamente correcta,
que, da la, que se puede utilizar como motivación para demostrar el famoso teorema de las áreas, que dice que el área de un agujero negro solamente puede aumentar. Esto nos da una pequeña ilustración de la intuición detrás de ese teorema, y es lo que quiero explicar. Imagínense que hay una shell, spherical shell de materia que cae un poco más tarde, la masa va a cambiar, entonces el horizonte, después de que toda la materia colapsó, se va a encontrar en un R igual a 2M más delta M, donde delta M es la masa de esta, de esa collapsing shell. Esta era la masa de la estrella, después tiramos un poco más de masa. Fuera, cuando todo terminó de colapsar, tenemos Schwarzschild de nuevo y el horizonte se encuentra en R igual a 2M más delta M. La verdadera región de Black, la verdadera Black Region, es la que se encuentra en el futuro de esta superficie nula azul. Por ahí es un poquito más intuitivo de ver las cosas en el diagrama de la izquierda. El diagrama de la izquierda tenemos la estrella que colapsa. Después de que la estrella colapsó, formamos una singularidad adentro y tenemos el horizonte verde aquí, a R igual a 2M, el horizonte de Schwarzschild. Más adelante hay nueva materia que cae, y porque la materia aumenta el campo gravitacional, y suponiendo que la fuerza gravitacional es atractiva, y eso en el caso de tratar de demostrar un teorema pasa por utilizar condiciones de energía, básicamente hay que suponer que la materia tiene energía o masa positiva, son condiciones sobre, en realidad, condiciones sobre las características del tensor de energía-momento, condiciones de energía. Con condiciones de energía apropiadas, la gravedad es atractiva. Condiciones de energía que son satisfechas por cualquier modelo de materia que tenga correspondencia con el mundo clásico. Cierto que en gravedad cuántica o en quantum field theory las condiciones de energía pueden ser violadas, vamos a hablar de eso. Pero la materia clásica produce gravedad atractiva. Por lo tanto, la nueva shell que cae hace que esta superficie verde que era, recuerden, era esa outgoing light front cuya área no podía aumentar porque estaba trapped por la gravitational interaction, de golpe cae nueva materia y la nueva materia que cae incrementa aún más esta fuerza gravitacional y esa luz que estaba atrapada por la fuerza gravitacional ahora colapsa, cae, digamos, más y termina en la singularidad. Después de que esa nueva materia colapsó, el espacio-tiempo se vuelve el de Schwarzschild con una masa de M más delta M. Acá tenemos una masa. M, y acá la masa es M más delta M. Por lo tanto, el nuevo horizonte se encuentra más afuera en el valor del radio igual a 2M más delta M. Esta superficie que está acá, entonces, está más afuera de la verde original. ¿Cuál es el horizonte de eventos? El horizonte de eventos en el futuro es claro que está en R igual a 2M. Vamos a poner un 2 acá. R igual a 2M más delta M. ¿Pero dónde está antes? Bueno, es muy fácil, hay que propagar la luz hacia el pasado. Porque yo sé que la barrera causal está dada por la velocidad de la luz. Por lo tanto, si me encuentro en este punto, en el pasado, sé que estoy ya dentro del agujero negro, porque para salir debería moverme más rápido que la luz. Si bien estoy fuera del horizonte aparente del Schwarzschild anterior, tampoco puedo escaparme porque va a caer nueva materia, esa nueva materia va a aumentar la gravedad, digamos, va, porque ya en este diagrama veo que me encuentro dentro de la región de no escape. ¿Qué? Eso hace que la noción de horizonte de un agujero negro sea algo teleológico, y lo vamos a ver mucho más claro en un ratito, se define desde el futuro hacia el pasado. Aquí, en este caso, sé exactamente dónde está el horizonte, si supongo que no va a haber materia, nunca más nada va a pasar, sé dónde está el horizonte, y para encontrar dónde está el horizonte, tengo que propagar ese frente de luz hacia el pasado. Y ahora vemos la intuición del teorema de las áreas. Fíjense que en la primera parte, en la parte pasada, antes de que la shell caiga, el horizonte, que es el azul, es una superficie con expansión positiva. La luz está expandiéndose porque la fuerza gravitacional no es suficientemente fuerte aquí para atrapar esa luz. Esa luz está escapando, o sea, la superficie
es un expanding null surface, está expandiéndose en preparación a lo que va a pasar en el futuro. Se está expandiendo para que cuando la nueva materia caiga, el focusing effect, el hecho de que la materia es atractiva, enfoque esos rayos para que luego se transformen en el horizonte estacionario en el futuro. Digamos, el área de un horizonte tiene que estar siempre aumentando en preparación a la eventualidad de que algún tipo de materia caiga. Y esa es verdaderamente, ese es verdaderamente el contenido del teorema de las áreas. Bueno, vamos a seguir adelante. Se puede hablar bastante de esto. Digamos, esto da la intuición del teorema de las áreas. La demostración del teorema de las áreas es bastante técnica y obviamente no tendremos tiempo de hacerlo. Ok, perdón. Acá, antes de seguir adelante, antes de llegar a la solución de Kerr, hay un par de cosas que quería decir. Hay algo importante para decir adentro. Veamos ahora, concentrémonos ahora en la geometría. Quiero concentrarme en la geometría aquí dentro, dentro del agujero negro. ¿Qué pasa con la geometría adentro de la región esta cuando me acerco hacia la superficie de R igual a cero? Y por supuesto, estamos hablando del agujero negro de Schwarzschild. Tenemos entonces la singularidad, tenemos el horizonte en alguna parte, y tenemos estas superficies que son las órbitas del vector de Killing, son las órbitas del vector de ADT. Fíjense que el vector de Killing no es más temporal, es de tipo espacial, adentro del agujero negro. Recuerden que el cono de luz en todas partes aquí se escribe así a 45 grados. Los vectores tangentes a esta superficie son claramente espaciales. Ahora, cuando me muevo de un punto en esta superficie espacial a otro punto, lo que hago es moverme a lo largo del vector de Killing de ADT. Por lo tanto, bueno, digamos, en realidad estamos olvidándonos de las direcciones transversales. ¿Cuál es la geometría de una superficie como esa? Eso es lo que voy a dibujar aquí abajo. La superficie, si elimino una, es una superficie tridimensional, por supuesto, una superficie espacial. Define un instante, digamos, adentro. Esa superficie se parece a un cilindro. Bueno, algo así. Donde las traslaciones longitudinales son las traslaciones a lo largo del vector de Killing de ADT. Y las traslaciones transversales corresponden a rotaciones a lo largo, o sea, digamos, estas secciones son nada más y nada menos que esferas, que aquí se ven como círculos porque eliminamos una dimensión. En particular podría ser la dirección del vector de Killing de phi, que lo llamamos psi. Por lo tanto, puedo ir de cualquier punto a cualquier otro punto, a cualquier punto arbitrario, por ejemplo, del punto 1 al punto 2, primero trasladándome a lo largo del vector de Killing de ADT y luego haciendo una rotación. Quiere decir que la geometría de una superficie R igual a constante, esto es R, de ADT, la órbita de ADT está contenida en una superficie R igual a constante, R menor, y dos veces la masa del agujero negro. La geometría de estas superficies es una geometría homogénea. Por lo tanto, podemos describir la evolución dinámica, si pensamos en esto como una superficie de valores iniciales, y pensamos en observadores que son freely falling observers, son aquellos que se mueven, por ejemplo, a lo largo de las órbitas
digamos, podemos definir freely falling observers que en ese momento tienen valores, vectores tangentes en la dirección normal a esta superficie, que es la dirección de ADR, por supuesto. Digamos, llamemos esto UA, son freely falling observers cayendo hacia la singularidad. Esta evolución es como una evolución cosmológica. Tenemos un universo que es homogéneo, pero no isotrópico. Obviamente no es isotrópico. La dirección de ADT es diferente a la dirección de ADFI. Las direcciones transversales son diferentes. En particular, el espacio es compacto en las direcciones transversales. Tenemos una esfera y no compacto en la dirección de ADT. La geometría dentro del agujero negro, definida dinámicamente en términos de estas superficies, que son preferenciales, son las superficies definidas por las órbitas del vector de Killing de ADT y de los vectores de Killing de rotación. La dinámica dentro del agujero negro entonces puede ser descrita, puede ser vista como una cosmología homogénea pero no isotrópica. Parecida a la cosmología que describe nuestro universo, salvo que las cosas no son isotrópicas, como en FRW Cosmology. ¿Qué pasa cuando evolucionamos y nos acercamos, digamos, pasamos de ese instante a un instante donde R es más chiquitito? Nos vamos acercando a la singularidad. Eso es lo que quiero ver. Cuando nos vamos acercando, lo que pasa es que el radio de las esferas se vuelve más chiquitito. Pero pasa una cosa que es menos evidente de este diagrama, que lo vamos a ver en la... vamos a ver, voy a copiar esto. Vamos a escribir. Voy a hacerla de nuevo, esta superficie. Lo que vamos a borrar un poco más. Un poco más de espacio. Cuando evolucionamos de un radio a uno más pequeño, bueno, una de las cosas evidentes debería ser como un cilindro, ¿no? Perdónenme. Tenemos una contracción en la dirección transversal. Las cross sections, las esferas estas, se están contrayendo y se van a contraer a cero cuando lleguemos a la singularidad. La singularidad está aquí en el futuro. Recuerden que esta evolución, la evolución de aquí a aquí, es una evolución en el tiempo, ¿no? Moverse la coordenada de ADR aquí es un vector de tipo temporal. A medida que el tiempo pasa, nuestro universo se contrae drásticamente en las direcciones transversales y se expande drásticamente en la dirección longitudinal. Es un universo altamente anisotrópico, hay un big crunch en las direcciones transversales y una gran, un big bang, so to say, en las direcciones transversales. ¿Cómo lo vemos a eso? Bueno, si uno calcula, por ejemplo, la divergencia del vector de la normal, del vector U, uno puede siempre escribir esta divergencia en términos de cantidades que tiene una interpretación geométrica clara, separándolo en la parte trace más en la parte traceless. Esto representa la 3 métrica. HAB es la 3 métrica de esta superficie espacial. Y lo que uno encuentra es que, bueno, esto se llama la expansión, nos muestra cómo un elemento de volumen, recuerden, esto lo estoy dibujando como algo bidimensional, pero es tridimensional. Si agarro una esferita con un cierto volumen, la expansión me dice cómo el volumen de esa esferita cambia cuando evoluciona en el tiempo. Y lo que sucede es que esa esferita no solamente va a cambiar de volumen, la expansión nos dice que en realidad el volumen disminuye, pero también va a cambiar de forma. Y cómo cambia de forma está controlado por esta otra parte. Digamos, esto se llama expansión. Expansion. Y esto se llama el shear. Y lo que uno puede hacer, uno puede calcular directamente esto, tenemos toda la información para hacerlo, tenemos la geometría de Schwarzschild, y lo que uno encuentra es que tita, que es básicamente B punto sobre B, donde B es el volumen de esta esferita, va como menos la raíz cuadrada de la masa de Schwarzschild dividido el radio por 1 sobre R. O sea que la expansión es negativa.
es negativa, los volúmenes se están achicando, y diverge cuando R va hacia cero. Natural, tenemos un Big Crunch, pero ese Big Crunch ocurre solamente en la dirección transversal. ¿Por qué? Porque si miramos el shear, voy a borrar un poquito más para poder escribir el shear acá, sigma AB se escribe, o sea, va como la raíz cuadrada de M sobre R por 1 sobre R, el mismo tipo de comportamiento por una matriz, con el shear por construcción tiene que ser traceless, que tiene esta estructura. Y la estructura esta me dice que este ferrito inicial se deforma estirándose infinitamente cuando R tiende a cero, en estas direcciones, y contrayéndose en las direcciones transversales. Ok, bueno, y eso es muy importante para entender también el resultado siguiente. O sea, tenemos una cosmología donde las cosas se contraen brutalmente en la dirección transversal y se expanden brutalmente en la dirección del vector de Kirin de ADT. Es por eso que el volumen de esta, si tomo cualquier pedacito de volumen finito acá, el volumen, digamos, perdón, la longitud en la dirección transversal de un comoving box se va a expandir a pesar de que me estoy acercando hacia la singularidad. Y eso explica el resultado que es siguiente. A ver, voy a usar el mismo dibujito otra vez. Y el resultado que les voy a contar ahora es importante para la discusión que vamos a tener pronto sobre la paradoja de la información. Imaginen ahora una partícula, un fotón, que viene desde afuera, podría ser este, y que cae hacia la singularidad. Bueno, tenemos todos los elementos para calcular la frecuencia de ese fotón. La frecuencia, por definición, ¿frecuencia medida por quién? Por estos freely falling observers. ¿No? Esto es un free falling. La frecuencia está dada por menos en nuestra asignatura, el producto interno entre el vector de onda de este fotón, Ka, producto interno con la cuadrivelocidad del freely falling observer. Bueno, es muy fácil calcular la cuadrivelocidad del freely falling observer ahí adentro. No tenemos tiempo, pero se los dejo como un ejercicio. Y es muy fácil utilizar nuestro pequeño lema de cantidades conservadas para expresar omega. Recuerden que cualquier geodésica en Schwarzschild podría estar caracterizada en términos de dos cantidades conservadas, la energía y el momento angular. Entonces, la frecuencia tiene que ser una cantidad que puedo calcular en términos de esas cantidades conservadas que introdujimos la última vez. Y un cálculo muy sencillo muestra que la frecuencia medida por estos observadores freely falling va como L cuadrado sobre R cuadrado más R por la energía al cuadrado sobre 2M más algo que es orden de R sobre M al cuadrado, algo que se va a cero, digamos, cuando me acerco a la singularidad. Y acá estamos viendo, usando estas partículas de test, de prueba, el mismo fenómeno que observamos hace un rato. Si tengo una partícula que no tiene momento angular, eso quiere decir que es una partícula que tiene modos que oscilan solamente en la dirección. Si tengo una partícula que tiene oscilaciones solamente en la dirección transversal, esa va a ser una partícula que en la dirección, digamos, la dirección longitudinal, la dirección DADT, una tal partícula va a tener el momento angular igual a cero. Este término no estaría, y entonces observamos que en esta cosmología, la frecuencia medida por el freely falling observer de esta falling particle into the singularity es infinitely redshift. Cuando R tiende a cero, la frecuencia se va a cero. Sin embargo, si tenemos un poquito de momento angular, por más chiquito que sea, o sea, si la partícula oscila también en la dirección transversal, la frecuencia medida por el observador local, freely falling, diverge
debido al momento angular. Diverge violentamente en esa dirección. Esto es completamente intuitivo, recuerden, el espacio se está contrayendo en la dirección transversal por conservación del momento angular. La energía cinética, digamos, de este fotón va a aumentar tremendamente en esa dirección por esta contracción. Sin embargo, en la dirección transversal, el efecto es exactamente de un infinite redshift. So, tenemos redshift en la dirección transversal, en la dirección la dirección del DADT, y blue shift en las direcciones transversales. Infinite blue shift, infinite red shift. Esto es importante porque si pensamos en las partículas, bueno, recuerden bien este resultado porque va a ser importante para la discusión de la paradoja de la información, que tiene que ver con partículas cuánticas generadas en el horizonte, que van a producir eso que llamamos la radiación de Hawking. Están en correlación con partículas que caen también al interior del agujero negro. Bueno, esta discusión va a ser importante para aquella parte. ¿Qué hora es? Ok. En fin, para entender lo que sigue, es necesario hablar de los diagramas de Penrose. Y espero poder hacerlo rápido esto. Y para eso hace falta hablar de compactificación. De hecho, esta técnica matemática es la que nos permite dar una definición rigurosa de lo que llamamos agujero negro, ¿bien? Sin tener que hablar de una solución en particular como hemos estado haciendo hasta el momento, la solución de Schwarz. Bueno, la técnica esta de compactificación consiste en aplicar, digamos, mapear de forma conforme nuestro espacio-tiempo, nuestra geometría física, en un modelo de espacio-tiempo compacto donde el infinito esté representado por un punto dentro de ese modelo de espacio de geometría. Y para empezar, tomemos como ejemplo la stereographic projection. Imaginen que tienen un plano y queremos hablar del infinito en el caso de un plano. Lo que podemos hacer es poner una esfera, insertar una esfera en el medio del plano, digamos, imaginemos que tenemos un sistema de coordenadas cartesiano aquí, X, Y, y ponemos esa esfera en el centro de ese plano. Esa esfera tiene un punto particular, que es el polo norte. Y ahora pensamos, vamos a encontrar un mapa natural entre la esfera y el plano, que consiste en trazar una línea recta que conecta puntos del plano con el polo norte. Esas líneas van a intersectarse con algún punto en la esfera. Los puntos de la esfera van a estar etiquetados por coordenadas esféricas, phi y theta, los puntos del plano por coordenadas x y y, o, digamos, más naturalmente por el radio y phi. R, este punto lo vamos a etiquetar con r y phi, y podemos elegir r y phi de manera tal que los phi concuerden. Bueno, es fácil fijar, bueno, claramente esto es un mapa de la esfera al plano, y si uno se fija un poquito en la geometría, la relación entre las coordenadas polares del plano y las esféricas es la siguiente, y phi es igual a phi. Veamos qué pasa con la geometría. Si agarro la geometría del plano, o sea, la métrica del plano, bueno, primero la escribimos en términos de r cuadrado de phi cuadrado más de r cuadrado en coordenadas polares, y ahora puedo cambiar estas coordenadas de la esfera. Lo que uno encuentra es que la métrica del plano se vuelve 1 menos coseno de tita todo el cuadrado por de tita cuadrado, simplemente haciendo el cambio de coordenadas, de phi cuadrado, seno cuadrado de tita.
Y fíjense, esto es nada más y nada menos que la métrica de la esfera unidad. Por lo tanto, podemos llamar a esta métrica ds barra cuadrado. Lo interesante es que podemos escribir la métrica de la esfera como un factor conforme, 1 menos coseno cuadrado de tita al cuadrado, por la métrica física de ese cuadrado. Y esa es la técnica de compactificación. Mediante esa técnica, lo que hicimos fue establecer una transformación conforme que relaciona el plano con la esfera. Por ser una transformación conforme, y si estuviésemos interesados solamente en geometría conforme, por ejemplo, si lo único que nos interesan son ángulos, sabemos que la descripción de ángulos la podemos hacer en términos de la métrica del plano o en términos del de modelito matemático compacto del plano, porque los ángulos no son invariantes ante transformaciones de este tipo, digamos, transformaciones conformes. Pero lo que ganamos es que en este espacio de juguete, en este fiducial spacetime, podemos hablar concretamente del infinito. ¿Qué es el infinito? El infinito es el polo norte. ¿Y qué es el polo norte? El polo norte es el punto donde el factor conforme se anula. Digamos, ese factor conforme, omega, en este caso cuadrado, es igual a 1 menos coseno de tita, todo al cuadrado. Infinito, podemos definir infinito como aquel punto en mi espacio compacto, que lo obtuve por un mapa conforme, donde el factor conforme se anula. ¿Por qué se tiene que anular? Bueno, es bastante geométricamente intuitivo. Evidentemente, la distancia física entre cualquier punto y el infinito en el plano es infinita. La distancia fiducial en la esfera es siempre finita. Para relacionar una distancia finita con una distancia infinita, nos hace falta que el factor conforme se anule cuando nos acercamos al infinito. Y evidentemente se anula en el polo norte, como vemos, digamos. Cuando estos puntos se van hacia el infinito, el punto este se acerca cada vez más al polo norte. Esta técnica nos permite de definir de forma concreta qué es el infinito, y no solamente eso, si nos interesan solamente propiedades conformes, hasta podríamos hacer geometría diferencial en ese punto. Podemos hablar de cálculo diferencial en el infinito, de manera concreta. Bueno, esta técnica es esencial para hablar o para definir lo que es un agujero negro, porque recuerden, un agujero negro es una región del espacio-tiempo de la cual nadie puede escapar. ¿Hacia dónde? Nadie puede escapar hacia infinito. Esa es la manera en la que vamos a definir un agujero negro, y por lo tanto necesitamos una manera de hablar del infinito. Lo que nos hace falta hacer es simplemente la misma cosa que acabamos de hacer en ese ejemplito euclidiano, en un caso de un espacio-tiempo lorenciano. Así que el próximo ejemplo es la compactificación de Minkowski. Empezamos con la métrica de Minkowski. Es importante escribirlo en términos de coordenadas nulas. Recuerden, nuestros amigos, el tiempo retardado y tiempo avanzado, si este es T y R. Este es Minkowski en coordenadas esféricas. Teníamos las right moving y las left moving null geodesics, y introdujimos estas coordenadas nulas, U igual a T menos R, V igual a T más R. ¿Por qué coordenadas nulas son importantes? Van a verlo en un segundito. Pero porque tiene que ver básicamente con que la forma de llegar al infinito va a tener que ver con, digamos, va a haber una manera de ir a ese infinito que tiene que ver con moverse a lo largo de superficies nulas. Bueno, los detalles en un segundo va a quedar más claro. Acabo de escribir R en función de V y U. Bueno, es fácil ver que la métrica de arriba se escribe de esta forma, en términos de estas coordenadas nulas. Y ahora introducimos el análogo de la proyección estereográfica, si quieren. Uno puede, con un poquito de tiempo, entender por qué uno hace esto, pero no tenemos tiempo. Lo hace, digamos, implícitamente en este cambio de coordenadas, digamos, con tiempo, fíjense ustedes, por qué estamos mapeando las cosas de esta forma.
la razón es que nos va a producir lo que queremos, digamos, un mapa del espacio de Minkowski a un espacio compacto. Definimos nuevas coordenadas T y R de esta forma. Y ya vemos que todo el espacio de Minkowski, que tiene que ver con U y V moviéndose entre menos infinito e infinito, van a quedar restringidos en una región compacta de estas nuevas coordenadas. T más R entre menos pi y pi y T menos R entre menos pi y pi. Y ahora, haciendo simplemente el cambio de coordenada, calculando las diferenciales y haciendo el cambio de coordenadas, observamos que el espacio, la métrica de Minkowski, se vuelve un factor conforme por una métrica muy simple, es la siguiente. Fíjense que esta métrica que está acá puede ser algo que, bueno, es fácil de identificar, es nada más y nada menos que la métrica de la 3 esfera unidad. Esta es la métrica de la 2 esfera unidad. Esta es la métrica de la 3 esfera unidad. Lo que está entre paréntesis acá es nuestro espacio fiducial de S barra cuadrado, que tiene un nombre, se llama Einstein Static Universe, porque representa, como verán, un universo que se puede dibujar como un cilindro, como un hypercylinder, un cilindro donde las secciones son tres esferas. Fíjense, tenemos la geometría de una tres esfera unidad en la dirección espacial y simplemente menos de t cuadrado en la dirección temporal, t va para arriba. Esto es un universo cuyas secciones son tres esferas de radio 1 que no cambian de tamaño. Es un universo estático, compacto y estático. Se llama Einstein Universe porque es exactamente el universo que Einstein quiso que represente nuestro universo cuando inventó la cosmological constant, pensando que el universo observable era estático. Para volver estático el universo, que nada cambie en el universo, inventó la cosmological constant para detener la expansión. Lo que vemos entonces es que nuestro espacio-tiempo fiducial, o sea que el espacio-tiempo de Minkowski se puede escribir como un factor conforme, digamos, la métrica del espacio-tiempo de Minkowski por un factor conforme es igual a la métrica, o sea, pasando esto para el otro lado, esto que está acá sería omega a la menos 2. Podemos encontrar una relación conforme entre una parte del universo estático de Einstein y Minkowski. ¿Qué parte es esa? Bueno, lo podemos dibujar acá. Fíjense, es la región donde las coordenadas t más r y t menos r valen entre menos pi y pi. Eso es algo así como una cosa que parece un pequeño pañuelito. Tal vez debería irme a la próxima página y dibujarlo. Sí, vamos a hacer eso. No tengo espacio acá para dibujar. Voy a copiar. Y vamos a borrar casi todo. Lo borré mucho, pero... Todo el espacio de Minkowski
corresponde a la región contenida en esta. Bueno, ese punto está atrás. Todo el espacio de Minkowski corresponde a esta región. Está toda envuelta alrededor del universo de Einstein. Imaginen que corto con una tijera por aquí y abro. Y abro este cilindro. Lo que veríamos es algo así, donde esta es la dirección de ADT de Minkowski y esta es la dirección de ADR de Minkowski. Para simplificar aún más las cosas, es conveniente escribir, bueno, y la frontera de este pañuelito corresponde al infinito de Minkowski. Para simplificar más las cosas, porque aquí el dibujo es un poco engañoso porque hemos suprimido muchas dimensiones, lo mejor es pensar en un diagrama como el siguiente, donde cada punto, digamos, aquí esto es una especie de Minkowski bidimensional, donde un punto de radio R, una esfera de radio R son dos puntos, ¿está bien? Lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos para el caso del agujero negro, identificar puntos aquí simplemente con esferas, y así tenemos el diagrama de Penrose, este es el diagrama de Carter-Penrose de Minkowski. Digamos, donde esta línea acá corresponde a al origen, R igual a cero, y cualquier punto por acá corresponde a una esfera. Bueno, la frontera corresponde al infinito. Son los lugares donde la coordenada T más X es igual a más menos pi. Recuerden de la transformación de coordenadas. Estas coordenadas, T y R, están acotadas por estos valores. Uno puede ver que justamente es en esos lugares donde el factor conforme el factor conforme se anula y corresponde al infinito. Todo lo que está al interior corresponde al interior del espacio de Minkowski, porque es un mapa conforme, los rayos de luz radiales se mueven a 45 grados, ¿bien? Entonces, si estoy cerca del origen y envío un fotón a la velocidad de la luz, entonces el fotón va a seguir una trayectoria como esta. Si estoy, ese fotón va a ir y va a llegar a un lugar en esa frontera que corresponde al infinito, el lugar donde los fotones llegan, los outgoing photons, los fotones salientes, para los cuales el radio crece, llegan, lo vamos a llamar Scribe Plus, esa es una parte del infinito. Fíjense que el infinito es mucho más rico que en el caso euclidiano, donde simplemente era un punto, el polo norte, de la esfera, en el caso del plano y la compactificación estereográfica, el lugar desde donde los fotones llegan, los fotones entrantes llegan, se llama Scribe Minus, esto es Future Null Infinity, esto es Past Null Infinity. Este punto se llama Space-like Infinity, corresponde a este punto aquí, y es el lugar donde cualquier superficie espacial, la superficie T igual a constante de Minkowski, llegan. Si tengo T igual a cero, es esa superficie, si tomo T igual a otra cosa, todas esas superficies van a deformarse para eventualmente tocar ese punto. Y fíjense que cada una de esas superficies T igual a constante, que corresponden a un plano R3, están siendo compactificadas como en el caso de la proyección estereográfica. Este punto es el análogo del polo norte en el caso de la compactificación estereográfica bidimensional que vimos hace un rato. Todas las superficies espaciales T igual a constantes tienen un infinito espacial, space
like infinity, que es el análogo del polo norte en el ejemplo anterior. Todas las superficies espaciales se compactifican como en la compactificación estereográfica. I not es el lugar a donde uno llegaría eventualmente si pudiese moverse en direcciones espaciales. Y luego tenemos el infinito futuro temporal y el infinito pasado temporal, que es el lugar donde las curvas R igual a constante y las geodésicas, por ejemplo, temporales, llegan, salen y llegan. Entonces ahora podemos entender un poco más de qué se trata esa frontera, ese infinito. Imaginen un observador en Minkowski que no hace nada, digamos, que está a un cierto valor de radio y está freely falling, está siguiendo una geodésica. Tomen el R de ese observador, igual a cero, tienen esta curva que está acá. R igual a algo distinto a cero es esta otra. R más grande va a dar una curva como esta. Cuando R tiende a infinito, esas curvas se van a ir acercando cada vez más a esta frontera que es nula, es una frontera nula en el espacio fiducial, donde podemos hacer geometría diferencial en el infinito. Por lo tanto, el infinito, past null infinity, future null infinity, lo pueden pensar intuitivamente como el lugar a donde nos aproximamos cuando somos un observador que mira lo que pasa adentro, pero que está muy, muy lejos de donde pasa, de donde ocurre la acción. El infinito pasado y nulo, pasado y futuro, idealizan la noción de estar muy lejos de un sistema gravitacional compacto. ¿Por qué? Porque toda esta estructura se mantiene en el caso que uno tenga curvatura, en el caso de una geometría donde existen campos gravitacionales no triviales, siempre y cuando el espacio sea asintóticamente plano, siempre y cuando haya una región de la cual, una región donde los campos sean no triviales, pero cuando me alejo de esa región, el espacio-tiempo se vuelve de Minkowski. Como la estructura del infinito tiene que ver simplemente con que el espacio, como suficientemente lejos el espacio-tiempo que representa a un sistema gravitacional compacto, se va a aproximar al de Minkowski, la estructura del infinito va a ser idéntica. De hecho, una manera de definir un espacio asintóticamente plano, un sistema gravitacional aislado, es pedir que la estructura que exista una compactificación tal que el infinito tenga las propiedades análogas al infinito de Minkowski. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, hay que hacer un poquito de geometría diferencial cerca del infinito y todo eso, como dijimos, se puede hacer gracias a esta técnica de compactificación. Por lo tanto, ¿cuál es el diagrama? Esto se llama el diagrama de Cartan-Penrose. Estamos entonces listos para entender cuál es el diagrama de Cartan-Penrose de nuestro black hole. Si agarramos la maximal extension, que estudiamos hace un rato, que es el vacío en todas partes, entonces el Kruskal diagram, perdón, el Penrose diagram, el Cartan-Penrose diagram, va a ser algo como esto. Tenemos la singularidad en el futuro, la singularidad en el pasado, tenemos el black hole region, tenemos el white hole region. Recuerden, estas son las superficies R igual a 2M, ¿de acuerdo? Representan el horizonte del agujero negro. Pero recuerden que si estamos en R más grande que 2M y vamos a R muy grande, la geometría de Schwarzschild se vuelve asintóticamente plana, se vuelve plana para R muy grandes. Por lo tanto, suficientemente lejos, tenemos que tener la misma estructura que Minkowski, y como Minkowski tiene esa estructura de infinito que acabamos de estudiar de manera explícita, uno puede mostrar también que cuando uno hace la compactificación de Schwarzschild, obtiene, sin sorpresas, lo que uno espera. Digamos, un infinito nulo futuro, un infinito nulo pasado, las geodésicas, digamos, los fotones entrantes vienen todos de Scribe minus, los fotones salientes van todos a Scribe plus. Pero vimos que había dos regiones asintóticamente planas. Recuerden, si agarramos una superficie T igual a constante, teníamos nuestro wormhole connecting estas dos superficies asintóticamente planas. Por lo tanto, tiene que haber del otro lado también un Scribe plus tilde, otro infinito,
scribe minus tilde, un I not tilde, un I not este lado. Pero vimos que eso no correspondía a la situación, a una situación que se puede entender como la que es producida por el colapso gravitacional. ¿Cuál es el diagrama de Penrose de un agujero negro que se forma por colapso gravitacional? Bueno, ese contiene simplemente una región asintótica. La materia que produce el agujero negro se puede representar de esta forma. Tenemos la singularidad. Afuera de la región roja, este diagrama es isomorfo al de arriba. Digamos, hay una parte acá arriba, a la derecha de esa línea que acabo de dibujar. Todo es isomorfo a la región a la derecha de donde estaba la materia aquí. La región donde está la materia es diferente porque es una solución de las ecuaciones de Einstein con materia. Pero hay una sola región asintótica con un scribe más, un scribe minus y un infinito espacial. Y ahora estamos listos para dar la definición general de agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es una región de no escape, una región en el espacio-tiempo de la cual nada puede salir por causalidad y escapar hacia el infinito. En otras palabras, la región del agujero negro, black hole region, que la voy a llamar B o black hole, digamos, está definida como todo el espacio-tiempo, la variedad M, menos el pasado causal de scribe mass. ¿Cuál es el pasado causal de scribe mass? El pasado causal es la colección de puntos que pueden ser conectados con scribe mass con curvas de tipo temporal o nulas. Ese punto está en el pasado de scribe mass, pero un punto aquí no está en el pasado de scribe. El pasado de scribe mass es básicamente todo esto, toda esta región. Lo que queda afuera de esa región, ok, perfecto. Esta definición y digamos, uso un minutito nomás para concluir. Esa definición es la que permite demostrar todos los teoremas que uno demuestra en gravedad clásica o en relatividad general sobre las propiedades de los agujeros negros. Por razones que vamos a discutir un poquito más mañana, el diagrama de Penrose de un espacio-tiempo con donde se forma un agujero negro se espera que sea de forma genérica el que acabo de dibujar aquí. Este que está acá lo construimos de manera detallada en el caso del colapso gravitacional esféricamente simétrico, pero hay diferentes razones que nos hacen pensar que representarían un espacio-tiempo general que contiene un agujero negro. Por supuesto, donde no hay más simetría esférica. Vamos a hablar de eso el jueves. Entonces me detengo acá y seguimos el jueves. Muchas gracias. Nos agradecemos a los que... Bueno, tenemos espacio para una pregunta, preferentemente de un estudiante. Bueno, parece que no hay preguntas. Un estudiante hizo una pregunta vía correo electrónico, no sé si guste contestarla. Ah, no. No, perdón, he estado muy... Prometo contestarla, pero no... Si quieres hacérmela ahora, no he leído mi correo electrónico. Estoy en una situación muy especial. Estamos mudándonos de laboratorio y he estado haciendo otras cosas. Perdón, pero prometo responder a todas las preguntas, así que pueden seguir haciéndome preguntas por mail. Por ahí voy a tardar un poquito nada más. Muchas gracias. Yo también en el montón de correos no lo ubico en este momento. Una disculpa para el estudiante. Bueno, pues no resta más que agradecer nuevamente su interesante plática y había por ahí una mano levantada de Alejandro. Ah, sí. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tus presentaciones. Gracias. ¿Qué cambia la presencia de que no sea un espacio asintóticamente plano? Es decir, por ejemplo, si fuera de Schwarzschild, de Sitter. Sí, muy bien. En Schwarzschild de Sitter,
primero, de Sitter tiene una estructura de infinito bien diferente. De Sitter, el infinito es de forma espacial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si hay un agujero negro en de Sitter? En fin, ahí va a haber una región. Voy a tratar de dibujar eso. Donde vamos a tener algo. Creo que tengo que borrar esta parte. La materia va a producir un agujero negro. De esta forma, dentro de Sitter, esta es la materia que, bueno, de algo que es asintóticamente de Sitter. El infinito es de tipo espacial, eso es lo que cambia. El análogo de Scribe-Plaske, que es una superficie nula, tal vez es una idea decir eso, estas superficies son de 45 grados, son superficies nulas. ¿Qué significa que sean nulas? El vector tangente es nulo, pero ¿dónde? Está en infinito. La noción de nulidad la tengo que calcular en el Einstein Universe, en la métrica fiducial esa, donde puedo hacer geometría diferencial en infinito. La geometría del infinito en un espacio Minkowski asintóticamente plano es nula. Bueno, de estos pedazos de infinito. En el caso de algo de Sitter, el infinito es de forma espacial. En el caso de anti-de Sitter, el infinito es de forma de tipo, digamos, si eso es un R igual a cero, el infinito es, lo voy a hacer más grueso para que se note, es de tipo temporal. Y es por eso que en anti-de Sitter, digamos, de Sitter y asintotically flat son cosas bastante fáciles de entender. Anti-de Sitter tiene un infinito de forma de tipo temporal y por lo tanto, the initial value problem en anti-de Sitter no tiene más sentido. Porque, digamos, si yo en este caso sí, si tengo una superficie de datos iniciales, doy datos iniciales acá y puedo evolucionar hacia el futuro. Si tengo una superficie de datos iniciales, o sea, una Cauchy surface, algo de tipo espacial, y doy datos iniciales acá, puedo evolucionar hacia el futuro. Si tomo una superficie de tipo espacial en anti-de Sitter, no sé cómo evolucionar al futuro, porque lo que pasa acá depende de lo que haya puesto yo en mi dato, pero también depende de cosas que podrían venir desde el infinito. Necesito dar más estructura. Y es por eso que en teorías tipo ADS-CFT, uno pone, por ejemplo, reflecting boundary conditions, de hecho, para poder resolver el problema de el hecho de que no hay causalidad posible en un espacio anti-de Sitter, uno tiene que meter más estructura, tiene que hacer una suposición extra, y en el caso de ADS-CFT, por ejemplo, es que, digamos, cuando tengo un fotón que va hacia el infinito, ese fotón no llega al infinito simplemente, sino que pongo reflecting boundary conditions, ese fotón vuelve. Por lo tanto, cuando uno hace ADS-CFT, by the way, es algo que es importante decirlo, que en general no se estresa demasiado, no se enfatiza demasiado, uno está suponiendo, está creyendo en ese modelo físico donde uno tira un fotón por la ventana y algún día vuelve. Vuelve porque se refleja en un heavenly infinity que tiene propiedades físicas en sí mismo. Por supuesto, es ahí donde vive esa superficie holográfica que captura los grados de libertad. Pero lo que es importante de decir es que en ADS uno está incluyendo heaven, está dándole realidad al cielo, está poniendo algo en el infinito que tiene que estar ahí para que el principio de causalidad siga funcionando. O sea que no estamos describiendo el universo aquí donde estamos, sino que estamos agregando algo más allá. Perdón, se me ocurrió decir eso, pero es... Bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta. Esos son los tres casos emblemáticos. Asintóticamente plano, asintóticamente de Sitter y asintóticamente anti-de Sitter. Sí, las cosas cambian mucho. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Edgar. Damos lugar al siguiente expositor y al moderador, los doctores Pablo y el doctor Antonio Pich. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Salvador, Alejandro. Pues,